Just wanna love me. ¿Qué tal, gente de la Mega Colombia? ¿Cómo están? Estoy con la gente de Ciencio. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, hombre, bienvenidos a la ciudad de Bogotá de nuevo. Muchas gracias. Ya estamos previos a salir a el Colegio María Inmaculada. Fue el ganador de la Megatón 2017. Muchos colegios en la ciudad de Bogotá compitieron para que en su prom y en su promoción pues lo estuvieron ustedes y ya son las ganadoras. Bienvenidos a Colombia, señores. Gracias. ¿Cómo les fue en Medellín? Oye, súper. Nos recibieron con un cariño bien especial. ¿Sí? Recuerdo la última vez que vinimos a Medellín, no mucha gente conocía nuestra música, no nos conocían, y ahora que fuimos, fue toda una locura, fue bien especial. Muy bien, en verdad, mira, Heidi ya tiene un apoyo muy bueno de toda parte de todos los latinos. Y en Colombia está sonando muy duro también. Gracias a Dios estamos muy contentos con todo el apoyo que nos han brindado. El video ya salió con Yandel y alcanzó más de 13 millones de views en una semana. Y para nosotros es una locura. Y en verdad, muchas gracias a todos y cariño por todas las latinas y toda la gente que nos quiere. Pregunta obligada, cubrimiento de los Billboard, ¿cómo les fue con estos premios? Yeah. Ganadores oficiales, felices, ¿qué se siente? ¿Lo esperaban o no? No, nunca lo esperábamos, nunca en la vida. De chiquito siempre lo soñábamos, siempre veíamos los Billboards, pero ahora que ya ganamos 3 de 4 premios, es un sueño hecho realidad. No, y además que solo con estar nominados con artistas tan grandes, en verdad para nosotros es un reto cumplido para nosotros. Y ganar, imagínate, es una locura. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Nos vemos, te queremos, saludos, chao.